Ciudad de México, El Universal. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, puso hoy en su cuenta de Twitter una encuesta para elegir en nombre del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, debido a que UCA es un acrónimo en inglés, y se busca adoptar un nombre en español. ¿Qué nombre te parece mejor de las siguientes propuestas? A. De Omega, de punto ratado Estados Unidos México Canadá. B. De MEC, de punto ratado M. México E. Estados Unidos C. Canadá. C. Ninguno de estos. Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, 9 de octubre de 2018 con la pregunta, ¿qué nombre te parece mejor de las siguientes propuestas? El tabasqueño pretende que los usuarios de esta red social elijan entre las tres respuestas que son, TOMECA, Tratado Estados Unidos-México-Canadá, TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá y ninguno de estos. Se ha contactado a los secretarios Guajardo y Videgaray y ellos concuerdan que el nombre para evitar confusión debería ser similar al nombre en inglés. Es decir, un listado de los tres países debe empezar con la T de tratado. Debe ser pronunciable en español. También concuerdan que en virtud del espíritu de cooperación que ha caracterizado a nuestros trabajos, sería conveniente que relacionemos el nombre de este tratado que ha de ser ratificado por el nuevo Senado e instrumentado por su gobierno, indicó el presidente electo. Esto luego de que López Obrador recibiera un mensaje de Jesús Seade, el negociador en el asunto del tratado con Estados Unidos y Canadá, quien sostuvo que es necesario buscarle un nombre al tratado porque las siglas UCA no son adecuadas. Seade expuso que el nombre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio al tratado UCA está estableciéndose en México a falta de un nombre propio. Esto convendría corregirlo porque ese nombre, así como algunas traducciones que se han hecho, llevan la de acuerdo, precisó. No,